Hola, hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de esto que se llama Mario Maker. Mario Maker, antes que nada, antes de empezar a explorar algunos niveles, porque eso es lo que quiero el día de hoy, quiero enseñarles el nivel que yo hice en Mario Maker. Aquí está, se llama Saltos y Estrellas, lo creé con el estilo de Super Mario Bros. U. Si quieren ver el ID, es este que está... que se está mostrando, dice abajito a la izquierda, ID, ese lo ponen en el buscador cuando esté jugando Mario Maker, y ahí van a poder encontrar el nivel. Coméntenle a ver si le late, ¿no? A ver si les late. Vamos a pasar los primeros para que lo vean, güey. Porque, pues, mira nada más, Fede Lobo. Fede Lobo. ¿No? Dice, ah, aquí está fácil, aquí está fácil. Ah, ¿qué onda ahí? Sí lo cree difícil, ¿no? Lo cree difícil. Vamos a intentarlo una segunda vez. Vamos a quedarlo una segunda vez. ¿Qué pedo? No llego, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí? Bueno, a lo mejor mucha gente ya sabe cómo chingados hacerlo. Pero bueno, si quieres un verdadero reto, más adelante voy a estar haciendo más niveles. Con este pedo del Mario, como que sí salió un poquito la creatividad. He hecho más niveles, pero este yo creo que es uno de los más decentes. Los demás sí, de plano estaban para la basura. Bueno, vamos a explorar algunos niveles que están, que están calificados como que sí rifan. Vamos a ver este, que es de Scamper. Mira nada más, si no has comprado Mario Maker y tienes el Wii U, tienes que ahorrarle, chavo, porque la verdad es que sí me he pasado buenas horas por acá. Este, no lo he jugado. Cada día salen nuevos niveles y está toda madre. No, solamente tengo una duda. Ahorita solo puedo hacer niveles de... ay, güey. No. Ahorita solo he pasado, he creado niveles con estilo de del New Super Mario Bros. Y de... vale madre. Del New Super Mario Bros. Y de Super Mario Bros. El clásico. Y aparte yo no sé cómo meterle estas cosas. Entonces, ¿tengo que crear más niveles? ¿O cómo está la onda aquí? Eso sí no lo sé, chavos. Ah, cabrón. Esas madres están hechas de hierro, qué chingado. Bueno, vamos por acá. Yeah. A ver qué hay ahí abajo. ¿Por qué chingados me ponen un bloque aquí abajo? Si saben que voy a ir a apretarlo. Ok. Bueno, no había nada más que un hongo. Vamos para acá. Ah, para acá. Voy a entrar aquí. A ver qué hay. Buenas tardes. Oye, buenas tardes. Oye, buenas tardes. Creo realmente, hijo de tu madre, creo realmente que Nintendo ha creado un monstruo, gente, porque la verdad, cuánta cantidad de niveles se suben a los servidores de Nintendo, la verdad es que no sé. Pero sí te vencieron un chingo en todo el mundo. Hasta me sorprende que no haya más, Pinche cola. Toma. Yeah. Ah, hay uno que está muy padre, que ahorita si quieren lo exploramos, que se llama Indiana Jones. Ese nivel me gustó y ahorita lo va a pasar. No, neta, sí lo va a pasar. Buenas tardes. El Mario Bros. 3. El estilo que estoy jugando ahorita, para si hay por ahí alguien que vive en una cueva y no lo sepa. ¡Madre mía! ¡Pinche nacoide! Yo creo que es mi Mario favorito. El Mario Bros. 3. Bueno, ahí se da con el Mario World. Entonces yo estoy muy contento cuando veo que hay personas, que hay creadores que hicieron ¡Puta madre! ¿Por qué no puedo hacerle ahí? Es que tengo miedo de quedarme precisamente así encerrado. ¡Ah, chinga! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Yeah! Otra cosa, yo no sé cómo hacer estos niveles donde me meto un tubo y sale otra madre y sale otro nivel. Este básicamente es de ir corriendo y ya. Vamos, Mario. A ver cuántas veces pierdo aquí. Estos son los niveles que valen la pena, maldita sea.
Lo que he notado... Puta madre. Lo que he notado... ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Lo que he notado es que hay muchísimos de estos niveles... ¡Oh, vale, madre! Aquí nada más tengo que saltar acá y ya. No están viendo dónde señalo, qué idiota. ¡Vamos! ¡Segunda oportunidad! Este nivel solo lo he pasado una vez y no sé cómo chingados le hice. Lo que sí he notado y que es un... ¡Puta madre! Lo que he notado y que es un comentario en común con las personas que también han probado Mario Maker es que Mario Maker tiene muchísimos de esos niveles donde no presionas nada. Y yo me eché... Ustedes lo vieron en un stream que me eché hace una semana. Más o menos una semana. ¡Puta madre! Ah, cámara, aquí, ¡a huevo! Me eché esos niveles donde no presionas nada y se ve bonito porque el Mario va de un lado a otro y no tienes que presionar nada, todo lo hace el escenario. Pero lo que he notado es que hay chingos de esos niveles y no valen tanto la pena porque está bien una o dos veces, pero ya después vamos, un chingo de niveles así, como que no está chido. A mí no se me hace chido, pues a mí no. Vamos a echarnos esto de Super Mario World. Super Mario World. Yes. Motherfuck you now. Ay, cabrón. Ah, este es el que le digo. O este sí tenemos que hacer algo. No, en este sí haces algo. Ay, cabrón. Ay, cabrón. A ver qué pasa. Ay, cabrón. No mames. Cámara. Ya no hay que reírnos porque no me comentaron en un video que mi risa era muy falsa. ¿Qué pedo? Cámara. Este nivel se ve que ya está... Promete este nivel, vaya. ¡Puta madre! ¡Cámara! Güey, ¿será por arriba o qué chingados entonces, güey? ¡Ya! Cámara, esta es la buena. ¡Salta! ¡No mames! No mames, siempre sigo saltando en el mismo, cabrón. ¡Oh, carajo! ¡A huevo! ¡Lo logré! ¡No mames! ¡A huevo! Ahí voy. Ahí estoy. ¡A huevo! Ya encontré la forma. ¿Y ahora qué chingados? ¡Ahora qué chingados! ¡No más! Cámara, vámonos. Por aquí es la ruta. ¡Ah! Oh, ahí está. Vámonos. ¡No mames! Ok. Primero este, luego este. ¡No mames! ¡No se puede, güey! ¡Qué pedo! Bueno, como vieron, hay niveles imposibles como este, que yo creo que este, aquí vamos a estar horas. Vamos a coger esto y este le podemos dar en stream, que está muy pasado de lanza. Si alguien puede pasar este, póngamelo, porque está muy cabrón. A ver, vamos a ver este, ¿o qué hace? Oh, my God. My fucking God. Ay, güey. Ok. Pero aquí no soy grande, ¿eh? ¿Cómo chingado lo va a hacer? Sepa la madre. Vamos, ya voy. Ya. Buenas tardes. Para. Este es así. Oh, que la chingada. No, ya valió, a ver, ya valió. Valió. Bueno, pues de cualquier caso se puede pasar así, ¿no? Madre mía. Ya murió uno. No. Ya, valió madre, valió. Y así fue como el Fede Lobo murió. Güey, ¿qué hago aquí, cabrón? ¿Qué hago? ¡Ayúdame! ¡Me he encerrado!
Segunda oportunidad. Así que tira. Vámonos, vámonos, vámonos. Estos Bowsers bebés. Son bebés, ¿no? Pues no me jodas. Pues lo que tengo que hacer es esto. Y ya me vale madre. Aquí ni madre, es que me voy para acá abajo. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí, güey? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Ok. Véngase para acá. Véngase para acá, nenorros. Véngase para acá, nenorros. Véngase para acá. O sea, no jetes, güey. Véngase para acá. Brínquele, brínquele, mis amores. Güey, ¿qué pedo? ¡Ta madre! ¡La madre! ¡No puede ser posible, güey! No mames, güey. En esta sale, chavos. En esta sale. ¡Puta madre! Ese güey no se mueve de ahí. A ver. Tiri, tiri, tiri. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡No! ¡A huevo! ¡Vámonos! Ok. ¡A huevo, a huevo! ¡No mames! ¡Hijo de perra! ¡Maldición! Vámonos. Agáchate. Ok. ¿Y aquí qué pedo? ¿Aquí qué pedo? Aquí qué vale, aquí qué vale. Aquí qué vale, aquí qué vale. Vámonos para arriba. Ojalá que no salga de su caparazón, porque si no ya valió madre. Vamos. Oh. Tara, tara, tara. Ya valió madrolas. Ya valió madrolas. Cámara, cámara, cámara. Ve nomás que pedo. Ve nomás que onda. Ve nomás que onda. Se lo llevo la ñonga. ¡Ah! Me lleva la ñonga. Me lleva la ñonga. Ahí les va la ñonga. ¡Ay, güey! Ya me iba a dejar caer. ¡Ay, güey! ¡No, no, no! Sal, sal. Ahora, ahora. Vámonos. Sí, este güey quiere que seamos chiquitos siempre, güey. ¿O qué onda, no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo hemos logrado! Y ese güey nunca llega a su nivel. Ese güey nunca llega a su destino, ¿sí? Bueno, ¿qué tal? Aquí lo vamos a dejar en este bonito y hermoso gameplay. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido. Si alguien puede ponerme la captura de que realmente pudo pasar el nivel que yo ni siquiera pude llegar a la mitad, mucho menos que la mitad, póngamelo en Twitter. Mi Twitter se los dejo en la parte de la descripción. Está Twitter, Facebook, en caso de que no tengas Twitter o no tengas Facebook, ahí está el otro. Y también mi canal de Twitch está dedicado a hacer canales quiebre, a hacer transmisiones totalmente en vivo, ¿ok? Por mi parte ha sido todo, muchas gracias. Bye.